Hello. Hello. Hello, hello. ¿Me escuchan? Can you hear me? Thumbs up. ¿Sí me logran escuchar? Very good. Exactly. Las reacciones las pueden hacer así, físicamente o también digital. Nice. Good evening. Good evening, good evening. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. Good evening. Are we ready? Vamos a dar quizás un minutito en lo que los demás terminan de conectar. 1 minute. Pueden ir por su vasito con agua, your tea, your juice, your notebook, your book, your pencil, with the camera on, with the microphone, ready. ¿Ya estuvieron testing la plataforma? ¿Ya vieron dónde están los commands del menú? Al inicio tenemos microphone, the camera, participants, chat, and so on and so on. And the reactions too, okay? So the reactions, we're connecting. Una vez, si encontraron el menú, pongan alguna reacción. That's good. That's great. Excellent. Nice. Okay. Good, good, good. Okay, estamos en level 1, basic 1. ¿Todos en básico 1? Sí, perfecto. Okay, great. I'm sorry. I'm going to introduce myself. Ahorita les presento una lámina para presentarme. Ya estamos todos, hopefully. Sorry about my dog. She likes sleeping near me. She loves to do that. Okay. Bueno, muy bien. Welcome. Wait a second. Okay, this is basic one. My name is Blanca Portillo, and I am the teacher of this level. Okay. All right. Para presentarme, pues tengo esta lámina con alguna información sobre mis estudios académicos, just like a little bit, okay? Es en Spanish, si lo pueden leer. Tengo pues una licenciatura en idioma inglés. He participado en un programa de intercambio cultural patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos, desarrollado en 3, 4 estados de Estados Unidos, principalmente en una universidad en Carolina del Sur, South Carolina, y la Universidad de Winthrop. Más de 12 años de experiencia en el programa empresarial Supérate, and Teacher of English in Different Programs, diferentes programas desde el 2003. Programas desde niños, adultos, adolescentes, universitarios también. Different academies, pero la experiencia más larga pues ha sido 12 años, o 12 años, un poquito más, en el programa empresarial Supérate. Ok, esto es un poquito acerca de mí. My professional profile, my experience. I live here in San Salvador. My family is from Ilovasco. I have a dog. I enjoy watching videos on YouTube. I love going out with friends and that sort of things, right? Ahora, obviamente, nuestra primera sesión para conocernos, para presentarnos, para hablar un poquito acerca de nosotros. No lo vamos a hacer quizás toda esta información, pero a little bit. Bueno, las normas de convivencia, las cosas mínimas para estar en una videoconference, pues como ya saben,
extender el botón en silencio, o sea, mute, la lista de asistencia, cada vez que le nombremos, decir present, nombre completo, cómo aparecen en el listado, cómo están en el Dewey, pues por políticas del programa, pues también se requiere que con ese usuario nos hayamos conectado o nos nombremos así en la plataforma de Zoom. Cámara encendida, participación activa, uso del chat. Esto es para estar pues completamente conectados. La participación de todas ellas es muy válida. ¿Okay? Then, raise your hand. Hay una opción que le permite usted levantar la mano si tiene alguna duda, quiere participar, quiere aportar algo, pues es muy válido. Y obviamente mantener un ambiente de respeto y de sano aprendizaje. Todos nos apoyemos, nos motivemos a participar. All right. Okay. Creo que debe ser el micrófono. Así que voy a contestar. Okay. Bueno, estas son algunas de las generalidades del curso. Y vamos a tomar un momento para tomar la attendance, la asistencia de esta sesión. Bye. Probemos que funcione el micrófono, ¿ok? So, vamos tratando de hacer funcionar. ¿Pueden decir hello? Vamos a ver, escuchemos a Jeffrey. Hello. Hello. Very good. Karen. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Pablo, Gerardo. Hello. Hello. Good. Hello. 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 Ray, hello. Hello. Marilyn. Okay. Karen, Gerardo. Marisol. Hello. Brenda, hello. Dennis. Hello. Hello. Hello, hello. Sí, estamos bien. Ok, si hay alguien que aún no haya encontrado dónde se enciende el micrófono, pues tal vez tenemos por acá. Hello, Carlos. Hello. Hello. Sí, tienen que mover mucho el mouse para que les aparezca ese menú, ¿verdad? Y cuidado con salirse de la sesión. Sí, al botón rojo, ahí sí se sale. So, careful. Todos los demás, digo, el micrófono, la cámara, los participantes, el chat, pues es muy válido si usted lo quiere estar activando, desactivando, sobre todo el micrófono, si usted tiene que activar cada vez que vaya a participar. Creo que vamos a esperar a Valmore para que alguien le apoye en casa con lo de la tecnología. En este momento voy a aceptar a la lista de asistencia. Por favor, digan present. ¿Okay? Ok, vamos a ver. Acá debe estar. Ajá. Okay. Dice Bueno, silenciar, dice. ya le escuchan. Ya le escuchamos. Hello. Hola. Hello. Ya le escuchamos. Bueno. Perfecto. Bye. Entonces. Sí. Listo, ¿verdad? Bueno, empezamos. Ready. Andrea, Jasmine. Andrea, ¿dónde está Andrea? No la vemos. Okay. ¿Balmores Ernesto? Escucha. Yes. Okay. Yes, hoy sí. Present. Present. Good. Nice. Brenda Elizabeth. Brenda.
No está Brenda. Okay. Ahí Brenda. está, pero no se le escucha. Brenda, Elizabeth no se le escucha. Brenda, Rachel o Rachel. Present. Hello. Carlos Ernesto. Present. Ok, no puedo escuchar ese. Ok, Carlos Ernesto, sí. Mira, vamos a cambiar acá. Ok, nice. Denis, Alexander. Present. Hello. Ok, Elsie del Carmen. Present. Okay, thank you. Enrique Oliver. Enrique, ahorita se está conectando. Tiene la mano hacia arriba, Enrique. No nos puede escuchar, dice Rosa. Okay. Freddy. Eliezer. Freddy. No está. Okay. Gerardo Antonio. Present. Hello. Hello, present. Erlinda Amalia, very good. Present. Hello, very good. Okay, Jeffrey Bryan. Present. Very good. Karen Xiomara. Present. Hello, very good. Okay, Kaylee Aime. Present. Very good. Thank you. Kevin Adrián. Kevin Adrián. No lo veo más por acá. Lorena Guadalupe. No está. Marilyn Yesir. Present. Ok, very good, Marilyn. Vale. Tenemos un segundito, solo voy a contestar en el chat. Okay. Estamos con Marisol. Marisol. ¿Dónde está Marisol? Oswaldo Stanley. Present. Hello. ¿Y alguno? No pronuncio bien el name, por favor, me dicen, ¿ok? Pablo Fabricio. Present. Hello. Rosa Cecibel. Rosa. ¿Está? Okay. Rosa Elena. Tampoco. Saúl. Presente, teacher, Saúl Franco. Hello, Saúl Franco. Grisling. Tania Concepción. Present. Hello, very good. William Ernesto. Williams. Present. Hello. And Jessie o Jelis.
No sé si soy yo o... ¿Cómo se pronuncia? Ah, Yacir. Yacir. Okay. Okay. All right. ¿Alguien no lo he nombrado? ¿O se conectó después? ¿Qué pase después de su nombre? Va a estar así, mejor me voy a salir. Brenda, ¿ya nos logra escuchar, Brenda? Ahora no la escuchamos. Su micrófono. Hello. Andrea. Andrea Yasmín, no escucho su nombre. Okay. Very good. ¿Alguien más? Freddy. Kevin. ¿No? Perfecto. Mi nombre es Lesbia. Lesbia. Okay. ¿Está así como lo he escrito en el perfil de Zoom? Sí, pero como muchas veces les cuesta pronunciarlo, es con D. Lesbia. Entonces les Okay. digo, lesbia, si gusta, está bien, lesbia, no hay problema. Okay. Thank you. ¿Y si la mencioné? Okay, no había ingresado. Ah, ok, vaya. No, no, pero está bien que me diga, porque sí, no le había puesto la attendance. Vaya. Okay. Ok, ¿alguien más? ¿No? Marisol. ¿Sí la mencioné, Marisol? Sí, presente, Great, sí. nice. Vaya, ¿alguien más? ¿Lorena? Lorena. Buenas noches, buenas noches. Hello, good evening. Se nos acaba de conectar. Sí, buenas noches, un gusto Okay. compartir. Hello, thank you, welcome. Permítame ver la pestaña, ahí aparece. Rosa Cecibel y Rosa Elena, no sé si me escuchan. Rosa Villacorta, tengo por acá. Hello. Creo que es Rosa Cecibel. Vale. Ok, perfecto. Bueno, recuerden que también tenemos el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que se puedan comunicar en cualquier situación que tengan que consultar. Yes. Ok. Vale. Por acá Rose todavía está haciendo las pruebas de micrófono. Brenda, ¿ya no logra escuchar, Brenda? Nada, sí. Great. Vaya, ahora solo falta que configure para que nosotros la escuchemos. Nice. Enrique, can you hear? Great, yes. All right, Enrique Oliver Bautista. Nice. Vaya. Okay. Let's continue. No. Vamos a bajar la mano a Brenda para que nos quede ahí congelada. Ok. Vamos a continuar con las generalidades del curso. Como ya les decía, ya habíamos hablado un poco de las normas, ¿verdad? Y luego tenemos por acá los requisitos también y políticas de asistencia. Para aprobar el módulo, pues es indispensable
obtener al menos el 80% de asistencia a clase. Déjenme, voy a... That's important, okay? Si solo son 4 días a la semana, pues lo normal es que nos conectemos las 4 días, right? Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Y a Friday tienen para hacer todos los otros mandados, ¿verdad? Luego, los avances de la plataforma. La plataforma donde vienen todos los ejercicios, los exámenes y todo eso, que se les envió en un link, o sea, en un enlace al correo. Ahí ustedes pueden accesar e ir desarrollando, pues, al mismo tiempo, ¿verdad? No es que voy a esperar que terminen las 4 videoconferencias y al fin de semana voy a completar. No, hay que irlo haciendo simultáneamente. ¿Ok? Luego tenemos que hoy inicia el módulo, obviamente, y aquí en 4 semanas estamos terminando. ¿Sí? 4 weeks. Esta semana va del 3rd, 4th, 5th, and 6th. Ahí terminamos las 4 clases de la primera semana. Los horarios establecidos, pues una hora, from 9 to 10. Mantener cámara encendida, mantenerse los 60 minutos en la sesión, ¿verdad? So that's important, porque pues así hay mayor aprovechamiento del tiempo, de ejercicio, de práctica. Y esto también que nos va a dar los conocimientos para resolver los ejercicios de la plataforma. All right. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Pueden levantar la mano si necesitan consultar algo. ¿Ok? Bueno. ¿Ya todos están familiarizados con la plataforma? ¿Lograron entrar al enlace que se les envió en el correo? Para aquellos casos que aún no están familiarizados, ahorita les voy a compartir la pantalla para que vean cómo se ve la plataforma. Regalen un segundito. Está por acá. Ahorita. Pues la plataforma, al ingresar a ese enlace de plataforma, ustedes van a ver esta página, ¿ok? Pues donde se muestra el progreso del curso. Ahorita nada menos hemos iniciado la sesión, o la section 1. Entonces usted dice, ah, sí, este fue el primer tema. Se llama It's Nice to Meet You. Entonces entra acá. Sí le va a tardar un poquito en cargar. ¿Se fijan? Aquí está cargando. Los ejercicios de la sección 1. Section 1. Para aquellos que aún no se han familiarizado. Luego le dan los objetivos. Es súper intuitivo, súper amigable. Next. Van al siguiente ejercicio. Donde ven estos como son los rollos de película, es donde van a ir quedando estos videos de esta videoconference, ¿ok? Aquí se los van a ir subiendo. Obviamente ahorita no hay ninguno porque hoy es nuestra primera videoconference. Y luego van a ir avanzando así a los siguientes ejercicios, donde haya que completar, pues van a completar, y luego le dan next. Y así sucesivamente con todas las otras secciones. Section 1, Section 2, Section 3, Section 4, Section 5. Luego, si usted dice, ay, ¿y cómo voy a saber cómo, en qué unidad vamos, en qué sección vamos? Pues también se puede ir a esta opción, que es el manual del participante, de Student's Manual. Usted dice, ah, yo perfectamente puedo nada más descargar el PDF y tenerlo desde mi computadora, trabajarlo desde ahí, no hay problema. Pero si no, puede ser el caso de alguien que diga, no, yo lo voy a descargar y lo voy a imprimir porque a mí me funciona más ir escribiendo y resolviendo los ejercicios a mano en papel, con lápiz. Entonces, si lo puede hacer, esto es opcional. Pero se les da ahí para que ustedes
decida cómo trabajar. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿No? Así se va a ver la plataforma. Y acá el curso. Y son los ejercicios que van a ir resolviendo. Ustedes ya tienen el enlace y las credenciales para entrar. No esperen que terminemos las cuatro videoconferencias, como les decía al inicio, para empezar a resolver los ejercicios. Pueden ir haciendo, de hecho, justamente después de la clase o previamente, y usted decir, voy a hacer como aquí un estudio previo y ya familiarizarme con el contenido, y si me quedan dudas, pues en la clase las voy a aclarar y después las voy a resolver. Y así como prepararse ya mentalmente para la temática a desarrollar en la videoconferencia. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? Dígame. El enlace lo van a enviar, no escuché muy bien. En su ¿O hay que correo. Buscar la página o cómo vamos a hacer? En su correo debe tener todos esos Ah, en mi correo. Enlaces, sí. Ahí tiene todos esos enlaces. El enlace a WhatsApp, el enlace a la plataforma. ¿Alguna otra Va, duda? Por WhatsApp no lo van a enviar. Está también, creo, en el grupo. Si ya se unió al grupo de WhatsApp, creo que ahí está el enlace a la plataforma también. Okay. ¿Alguien más? Y en el caso del manual que vamos a imprimir, siempre hay que entrar a la plataforma para poder... Hay que entrar a la plataforma para descargarlo. Si no, igual yo se los puedo poner en el grupo de WhatsApp y lo descargan de ahí. Sí, fuera bueno, porque así es más fácil. Sí, no se preocupe, yo se lo puedo poner. Okay. Perdón, en el grupo de WhatsApp solo tienen el enlace para la videoconferencia. Pues no, debe estar en su correo. Porque ahí les mandan también los enlaces y las credenciales, que es su usuario y contraseña. Entonces no lo va a mandar usted allí al WhatsApp. El manual sí. El manual sí. Sí, el enlace de la plataforma sí lo deben tener en el correo. Porque es un usuario y contraseña para cada uno. Thank ¿Algo you. Más? No problem. ¿Algo más? Gracias, mamá. No. No ya more me va a mandar questions. El correo, la nueva forma. Bueno, continuamos. Continúa. Duermas. Bueno, también son puntos muy importantes a tratar, que es necesario obtener más del 80% promedio, tareas, evaluaciones, completar el curso satisfactoriamente. Las tareas, como ya lo mencionamos, y las evaluaciones están todas en la plataforma. Así que debemos ir cubriendo cada uno de la temática y resolviendo en la plataforma. ¿Okay? Estos son los avances que se deben tener. En esta primera semana debemos haber completado sección 1 y 2. En la semana 2, completar sección 3 y examen de midterm. Esta imagen se la voy a compartir en el grupo de WhatsApp, no se preocupen. No copien, ya se la voy a compartir, pero para que la tengan como bien presente, ¿verdad? Semana 3 deben completar sección 4 y el 50% de la sección 5. Y en la semana 4 completar la sección 5 en su totalidad y el final exam. Ahorita les comparto. Don't worry. Veamos. Ok, me confirman si ya lo pueden ver en su grupo de WhatsApp. Les acabo de compartir la imagen.
Sí, ya se puede ver. Great. Perfecto. Sí, se puede ver. Good. Bueno, igual ya les voy a compartir dentro de un ratito el manual para que pues, se puedan ir guiando de mejor manera. Yo no sé si estoy en el grupo de WhatsApp. También tiene el enlace en el correo para unirse al grupo. Vaya, vaya. O igual se lo puedo poner el enlace acá en el chat de Zoom si gusta. Para que se una de una vez al grupo de WhatsApp. Ahorita. Acá está en el chat de Zoom el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Y el grupo de WhatsApp también ya les mandé el manual. Para aquellos que todavía no han ingresado al enlace, ya lo puedan obtener desde ahí. ¿Me confirma, por favor? Yes. Señor, ¿podría hacerme... Sí. ¿Podría hacerme el favor de enviarme el enlace al WhatsApp? Fíjese que creo que no estoy en el grupo. Aquí no he podido en, agregar. ¿En el chat de Zoom puede ver el enlace? No, oh, permita. Uh-huh. Ahorita voy a ver. Oh, sí. Ajá, y ahí ingresa y ya ingresa al grupo de WhatsApp. Ok. Ahí sí. Ok. Entonces le reenvío el manual. Vamos a esperar. Enrique ya está en el grupo de WhatsApp. Sí, sí ya. Bye. Pero no puede ver el manual, ¿verdad? No, aún no. Ajá, porque ingresó después. Ahorita se lo envío. Vale, gracias. Okay. ¿No? En casa. ¿No sí? Perfecto. Good. Sí, sí. Ok, nice. Gracias. Bueno, let's continue. Como les mencionaba, el grupo de WhatsApp, pues, nos sirve muchísimo para mantener esa comunicación, ¿verdad? De aspectos meramente académicos, compartir material, recursos, extra, ejercicios, o pues de repente solicitar el apoyo si no me quedó algún tema claro o algún ejercicio que no logro resolver en la plataforma, colaborar con los compañeros, ¿okay? Ese es el objetivo. Ok, para los que ya tuvieron la oportunidad de andar un poquito ahí explorando la plataforma, ya se dieron cuenta que la lesson number one se llama... It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very good. Esta es la frase por excelencia cuando
conocemos a alguien y le decimos, ah, es un gusto de conocerte. It's nice to meet you. ¿Yes? Y acá vemos que tenemos a Michael y a Jennifer. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. ¿Se fijan? Se presenta Michael con Jennifer. Y le dice, it's nice to meet you, Jennifer. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Cuando alguien nos dice, it's nice to meet you, ¿qué respondemos? Nice to meet you too. Nice to meet you too, right? También me da gusto conocerte. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Vaya, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Súper sencillo. Vamos a hablar de first name, last name. My first name is Jennifer. My last name is Miller. My first name is Michael. My last name is Ora. Pero ustedes saben cuál es su primer nombre y cuál es su apellido. Obviamente aquí no tenemos Jennifer ni Michael, ¿verdad? Pero podría ser, my first name is Blanca. My last name is Portillo. ¿Yes? Luego que hayamos dicho my first name, my last name, vamos a decir dos cositas más. ¿De dónde somos? ¿Y a qué nos dedicamos? So, listen to me. My first name is Blanca. My last name is Portillo. I am from San Salvador. Yo soy de San Salvador. I am a teacher. Puede ser que su caso diga, my first name is Enrique. My last name is Bautista. I am from Santa Ana. I am an engineer. ¿Qué sé yo? Yes? I am a taxi driver. I am a supervisor. I am a housewife. I am a technician. A lo que usted se dedique. I am a business person. ¿Yes? Entonces, cuatro cositas. ¿Sí? ¿Queda claro lo primero? Yes. First name. ¿Yes? Second? Yes. ¿Lo segundo? Last name. Tercero, where you are from. And the fourth, occupation. Yes? I am from. ¿De dónde son? I am la occupation. My first name is, my last name is. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, en grupos pequeños. Y cuando usted haya dicho esas cuatro cositas, dice, it's nice to meet you, porque se está presentando con sus partners. ¿Y sus partners le van a responder? To meet you, to you. Nice to meet you, nice too. To meet you too. Vaya, todo eso ya así, a practicar ahorita. Vamos a llegar una invitación a unirse a un grupo. Puede ser que le diga join group 3. Usted dígale accept. No vaya a denegarse. Que si no, aquí se va a quedar solo en la sesión principal. Y todos vamos a estar practicing in different groups. ¿Ok? Practice. Porque los grupos pequeños es para practicar con más confianza y ayudarnos y corregirnos y apoyarnos y todo. Y cuando regresamos nuevamente a la sesión principal, todos se van a volver a presentar. Okay, let's go.
Ok, nos vamos a presentar, nos vamos a presentar y vamos a decir quiénes somos, supuestamente. Sí, ok. Nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Saul. I am from San Juan Pico. I am a mechanic. I like it with speak with you. Other person. Yes, I am from Zacatecoluca City. I am work in the government. Pero no es que teníamos que seguir como el ejemplo que ella nos dio, dice, hi, my name is Michael Obra. Entonces yo le contestaba, I am Jennifer Miller, y después usted me decía, nice to meet you, Jennifer. Claro, pero con nuestros nombres, ¿verdad? Sí, así tenía que ser. Así era, ¿verdad? Va, entonces voy a empezar yo con Michael, digamos. Hi, my name Bye. Is Erlinda Luna. Igualmente sigo yo. Hi. No. Yo no encuentro esa lección, perma. Pero creo que marca. Creo que se puede hacer más grande la letra. No alcanzo a ver las letras. Déjeme ver. Ya intentó hacerlas más grandes. Desde la computadora está. No, en mi celular. Celular. Con los dedos intenté hacerles. Ajá, con los dedos. Como Zoom. Así. Bueno, yo no lo puedo hacerle porque no tengo la cámara. Con la práctica. No. Lo que estaba diciendo ella. No me está ahí. En este grupo habremos cuatro participantes: Brenda Rachel, Tania Concepción y su servidora Lorena Majano, para que podamos quizás continuar con la práctica. Okay. My name is Rosa. From sería from. I am from San Salvador. I am. ¿A qué se dedica? Atención al cliente. Podría ser. Sería. I am. Empleado. Empleado, Rosa. Empleada, employee. I am employee. Nice to meet you. Nice to meet you too. No, what's your name? I don't remember su nombre, no recuerdo. El mío. No, es de la otra compañera. Andrea. Andrea, ok. Okay, Andrea. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. My first name Andrea. My last name Valencia. I am from San Salvador. I am business woman. Okay. De otra compañera, ¿cómo me dijo el nombre? El mío.
Sí. Hi, my name. Excuse me. Jaime. Jaime. Okay. Nice to meet you. Jaime. ¿Es correcto? Es Jaime. A-I-M y dos E. Jaime. Jaime. Ah. Ya le estaba agregando otra ahí. Okay. Jaime. Ya nos van a llamar a la clase. Hello. Finish. Hello. Finish. Finish. ¿Todos practicaron? All right, no problem. Yes. Hello. Hello. Volunteers. Levanten okay. La mano. Quiero ver quién se quiere presentar primero. Bye. Como ya le levantaron así hoy con la opción de Zoom. Para que quede registrado ahí en el orden en el que van a participar. Uh-huh. Excelente. Very good. Tenemos a Marilyn, que ya logró levantar su mano virtual. A ver, ¿quién más? Excellent. Good. Fine. Nice. Vamos con Marilyn. Y cuando ella haya dicho, it's nice to meet you, todos le van a responder, it's nice to meet you too. Así que estén listos a encender el micrófono. Ready, Marilyn? Go. Este era lo de el primer nombre. My first name, my last name, I am from, I am, y la occupation. Uh-huh. My first name, Marilyn. My last name, Arias. I am from Aguachapán. Occupation, I am student. I am a student. Ella no necesita decir la palabra occupation, solamente I am a student. Y nice to meet you. Ajá, y ahora nice to meet you too. Very good. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Y ella puede bajar la mano, Marilyn. Y sigue Jeffrey. Okay. Go. First name. My first Jeffrey. Name is My first name is Jeffrey. Last name is My Rivas. Last name is Rivas. My last name is Rivas. I am from Soyapango. I am a student. Nice to meet you. Uh-huh. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Puede bajar su mano. Lower your hand. Y sigue Brenda Rachel. Hi, my first name is Brenda. My last name is Apreco. I'm from La Paz. I am a student. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good, Rachel. Tenemos de Aguachapán, de Soyapango, de La Paz. Very good. Carlos, your turn. Hello, my first name is Carlos. My last name is Dominguez. I am from Zacatecluca. I am work in the government. It's nice to meet.
Nice to meet you too. It's nice to meet you. Nice to meet you. That's right. Next. No me digas. Letia. All right, go. Sí, está fácil. My first name is Letia. My last name is Aquino. I am from Santa Ana. I am secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Very good. Sigue Andrea, Jasmine. It's nice to meet you. My first name Andrea, my last name Valencia. I am from San Salvador. I am a businesswoman. I'm a businesswoman. Okay, it's nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice. Vamos con Marisol. My friend's name is Marisol. I am Lane Velasquez. I am from La Libertad. I am ama de casa. A housewife. I last to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good. A housewife. Dennis. Okay. My first name is Dennis. My last name is Arteaga. I am from San Salvador. I am a customer service agent. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good. Do you work for a call center? Yes. Which one? In Conecta. Really? Where is that? No lo entendí. ¿Dónde está ubicado? Ah, bueno, yo trabajo desde casa. ¿Pero dónde está el call center? Eso está por la... El call center está en la zona rosa. Really? Ahí por la Plaza Bambú, sí. Oh my God, there are so many call centers now. Yes. And everybody does home office. Okay, nice. Dennis, we go with Lorena. Go, Lorena. My first name Lorena, my last name Mahano. I am from San Salvador. I am journalist. I'm a journalist. It's nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Vaya, nadie más me levantó la mano. ¿Qué pasó? Yo ya sé quiénes no se han presentado. Sin pena, anyway. Sin pena. Exactly. Vaya, ya tenemos a Valiente, Oswaldo, Enrique, Linda. Vaya, sigamos con Oswaldo mientras se animan los demás. To raise their hands. My first name is Oswaldo. My last name is Morales. I am from Soyapango too, and I'm an employee. Nice. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good. Spando. Nice to meet you too. Okay. Okay. Next, Erlinda. Hello, my name is Linda Luna. I am from Ahuachapan. I am gastronomy student. Gastronomy student, really? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Nice, from Ahuachapan, Enrique. Vamos a ver si le atinar a Enrique. In the example. No. Hi. Hi. My first name is Enrique. My late name is Bautista. I am from San Salvador. I am a student. Really? Nice to meet you. Nice to meet you too. What do you study, Enrique? ¿Qué estudian? Perdón? What do you study? ¿Qué estudian?
Ah, pues ahorita terminando básico. High school. All right. And you are working too. All right. Nice. Elsie. Go. Hi. My first name is Elsie. My last name is Ventura. I am from San Salvador. I am a student. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good. We go nice with Rosa Via Corta. Hello. My first name is Rosa. My name is Via Corta. I am from Sayapango. I am empty. Mm-hmm. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Gerardo. Hello. My first name Gerardo. My last name Serpas. I am from San Salvador. I am asesor de venta in Freon. Nice to meet you. Really? Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you. ¿En cuál tienda de Freon está? Merliot. En Merliot. So in the shopping mall. Perdón. ¿Todavía está en el centro comercial? No. El que está a la par de Mr. Donut. Ay, no, el que está cerca del tatío. Yeah, sí. Ah, nice. Sí, que hay muchas tiendas de Freon, actually. Sí, muchas. ¿Quién nos falta? El Linda ya se había presentado, ¿no? No yet. Sí, ya me presenté. Sí, ahora falta Karen y todo. Hello. My first name is Karen. My last name Núñez. I am from Sonsonate. I am student. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Vaya, esa era gente que tenemos de todos lados de El Salvador. We are all over El Salvador. ¿A quién no han escuchado? Vamos a ver, delate, José. La Brenda. Ania. Ajá. Vamos a ver. Be brave. Sean valientes. A Valmore, ¿lo escucharon? En participante. Hello. Hello. ¿Me escucha? Yes. My name, my first name is Valmore. My last name is Flores. I'm from San Salvador. And nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you too. Very good. Brenda. Logró que funcionara su micrófono. Oye. Escucho a Marisol. Hello. Hi. William. Yes. Go. Good night. My first name William. My last name. Yo creo que sí, no, yes. I from La Paz. I work. No working. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Bueno, le quitemos el impulso a Brenda, please. Ay, sí, me escucho. Yes. Ay, sí. Yes. Vaya. My name is Brenda. My name is Sánchez. I went working. Atención al cliente. I'm from San Salvador. Very good. My first name is Brenda. My last name is Sanchez. First name es primer nombre, last name el apellido, right? Nice to meet you.
Nice to meet you. Nice to meet you too. Great. Bueno, esta era nuestra primera sesión para conocernos, para hablar un poquito de nosotros. Pueden ir avanzando los exercises, porque sí, ahora estuvimos como bien relax. Había un poquito de contenido, pero it's a lot of exercises that you have to work, okay? For tomorrow, okay? We go fast, okay? So nice to meet you, everybody. See you nice tomorrow. To meet you too. Nice see you tomorrow. Bye. 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 Bye.